a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Un nuevo mes, hermanos queridos, un nuevo mes. Ya vamos, hemos avanzado en este primer semestre del año. Ya pasamos un mes y ahora el que dice que pasamos agosto, los que tenemos 15 años, los que tenemos 15 años tenemos que preocuparnos. Bueno, ustedes dirán 17, 18, bueno, 19. Pero todos, ahora ya no hay edad, sino que tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos. Así que, hermanos queridos, feliz, feliz, feliz. Ahora ustedes echarán de menos la florcita, echarán de menos los pajaritos. Bueno, así estamos en Santiago, así que en un departamentito, y aquí el Señor nos ayuda de alguna forma a estar juntos. Así que lo importante no eran las flores, no eran los pajaritos, no soy yo, nada. Es la palabra del Señor que nos va ayudando, que nos va iluminando. Así que, hermanos queridos, bueno, vamos a ver cómo comenzamos este mes de agosto, que nos va a llenar de luz, nos va a llenar de paz. Y vamos a comenzar otro libro de la iglesia amorosa, de esta palabra de Dios que nos guía, de esta palabra de Dios que nos da la luz. Y nos faltan como 5 o 6 libritos, ¿eh? Así que vamos a ir viendo cómo yo creo que a lo mejor de aquí a fin de año vamos a tener claro que hemos por lo menos pasado por todo el Nuevo Testamento y algunos libros del Antiguo. Y ustedes así lo han dicho, qué cosa más linda. Así que hoy día vamos a comenzar con Filipenses. Así que le pedimos al Espíritu Santo, como siempre, que nos ilumine, que nos guíe, que sea Él el que nos aclare, que sea Él el que nos dé esa luz que necesitamos. Y como siempre vamos a ver qué nos quiere decir Filipenses, a quién le escribe, a los filipenses, a los chilenos, a los peruanos, a los bolivianos, a los argentinos, a los mexicanos, a cada uno, veamos al país. Y a ese país el Señor nos está iluminando, nos está diciendo a través de Pablo, ¿por qué no escribe? Vamos a ver si hay alguna coincidencia o diocidencia, como decimos. Y aquí, al principio en Filipenses, dice Cristo nuestra alegría. ¿Ah? Ahí Él va a estar motivándonos de nuestra alegría. Y dice, el apóstol toca con su enseñanza, la enseñanza de la fe cristiana, al proponer a los filipenses, cada uno diga a los chilenos, tú, bien, tu país, el único modelo posible, el mismo Señor Jesucristo. Ahí está. Para eso Él nos está iluminando en este mes. De Cristo, nuestra alegría, que es el único que nos puede guiar, que es el único que nos puede sacar adelante. Es el único que nos dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que, hermanos queridos, tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Saca todo esto que ha ido quedando. Acuérdate que hemos hecho ya nuestro examen de conciencia de los 6 meses y ahora este mes, ¿qué le pedimos? ¿Qué ha quedado por ahí amarrado de los propósitos de que quería no mentir tanto, que quería ser más paciente, que me ayudara a perdonar? Así que digámosle al Señor que nos ayude a hacer, ¿qué propósito? ¿Qué me quita la alegría? Por ejemplo, digámosle, Señor, ayúdame a pensar, ¿qué me quita la alegría para que en este mes yo pueda seguir este camino? Así que, hermanos queridos, le pedimos hoy día al Señor, Señor, ayúdame a cumplir esa voluntad tuya de seguirte y que tú eres el camino que me va a dar la felicidad, que tú eres el camino que me va a estar dando esa alegría esperanzadora
porque tú viniste, resucitaste y nos das ese ejemplo de levantarnos siempre. Así que pidámosle, Señor, ayúdame, ayúdame a ser consecuente contigo, ayúdame a no defraudarte este mes ni nunca. Así que el Señor nos bendiga y nos dé esa paz que necesitamos tanto hoy. Solo en él hay verdad. Ven, hermano, a la fiesta.